Hola mis amigos preciosos, espero que estén muy, 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 muy bien. Yo soy Pierina Guerra, estaba mirando mi teléfono, aquí lo estoy cargando. Y encontré algunos mensajes de algunas chicas con las que me hablo. Algunas por Facebook, otras por Instagram y otras por WhatsApp, ya que somos amigas. Y me están preguntando mucho cómo está manejando la situación del coronavirus aquí en Dubái. Y en vez de ponerme a contestar cada mensaje, preferí que era mejor hacer un video para decirles a ustedes un poquito, para comentarles cómo se está viviendo este caso del coronavirus aquí desde Dubái. Bueno, tengo que decirles que desde hoy 17 de marzo han ocurrido muchísimos cambios. El coronavirus llegó acá hace unas semanas, no había muchos casos, todo estaba calmado, la cosa siguió normal, la gente seguía de compras, los colegios estaban abiertos y todo esto. Luego, poco a poco, las cosas fueron cambiando. Hace 3 semanas, lo primero que pararon fueron las guarderías de niños. Pararon las guarderías, dijeron que iban a tomar un descanso. Bueno, tengo que decir que nosotros veníamos de una semana de vacaciones, que es una semana que le dan en medio del semestre, del trimestre, a los niños para que descansen. Y bueno, no se notó mucho ese tiempo. Luego, hace 3 semanas, los niños entraron al colegio y en ese momento las guarderías pararon. Dijeron que no iban a abrir, pues por seguridad por los niños y todo esto. Bueno, la cosa se quedó así. Yo dije, pues me parece como que, como no se hablaba mucho del tema, no se sabía si había muchos casos, aunque hay aplicaciones en las que uno sigue cuántos casos hay de coronavirus y todo eso en el momento, en todas partes del mundo, y muestran cuánto tiene Dubái. Dubái la semana pasada tenía 59 casos, o sea que ahorita exactamente no sé cuánto hay. Pero no ha habido muertos, todavía no ha habido muertos, gracias a Dios, han tenido todo controlado. Pero luego, hace 2 semanas, anuncian que las escuelas van a estar cerradas. O sea que yo con estas son 2 semanas que tengo a mis hijas en casa, entreteniéndolas, tratando de no salir. Al principio, pues sí salíamos, ¿no? Yo las dejaba jugar a un parque que queda por aquí cerca, que es un parque del barrio, y hay varios parquecitos en el barrio. Entonces, pues que no hay muchos niños, yo decía, bueno, está bien. Pero ya hace más de una semana que no las dejo jugar, porque me dio susto. Me dio susto porque el virus este vive en el metal, saben, los pasamanos y todas esas cosas que hay en los parques, pues me dio como miedo. Además de esto, pararon las escuelas, y si las escuelas paran, o sea, ellos no están parando porque quieren, porque están felices de parar. Sí, hay que mantener la calma, porque aquí ya esto se está volviendo loco. Hace una semana aproximadamente, es el fin de semana pasado, cerraron los cines. Empezaron cerrando los cines, no había cines, o sea, ya empezaron a cortar esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente le dieron el break a los niños. O sea, los niños estaban en break, estaban en una semana de vacaciones, luego entraron, estudiaron una semana y ya, lo pararon. Se suponía que ellos iban a tener vacaciones desde la semana que viene hasta, pues, el final de las Pascuas, ¿no? Pero no, decidieron darle de una vez vacaciones, o sea que los niños van a quedar aproximadamente de 4 o 5 semanas en la casa. Por ahora, las 2 primeras semanas, mientras ellos se organizan, están sin clases. Pero desde esta semana que va a comenzar, van a tener clases en línea. Ellos van a tener que levantarse, ponerse el computador y conectarse con los profesores para hacer sus tareas. Y nosotros los papás tenemos que hacerle todo desde la casa, o sea, darles las clases, mirar que hagan sus tareas, luego volvernos a conectar para que vuelvan para que entreguen sus tareas. O sea, esto va a ser un poco difícil. El colegio todavía nos está explicando cómo vamos a hacer todo esto, y hay ciertas aplicaciones que los niños llevaron sus tabletas y eso, y las bajaron en el colegio. Ya llevamos 2 semanas, las niñas no pueden salir, ya uno se cansa. Ya ahorita son las 10 de la noche, 10 y 15, y estoy que me caigo del cansancio, porque tengo las niñas en la casa y tengo que no entretenerlas, porque mis hijas ya tienen 10 y 6 años, pero sí estar pendiente de que no peleen, porque tienen demasiada energía y ya como que acumulan y no pueden hacer mucho, no pueden salir, no pueden ir al parque, ya empezó el calor, entonces pues no es mucho lo que está en el patio, y estas niñas se ponen así a pelear. Ellas tienen una ciudad de casa de muñecas donde ellas juegan, que yo les hice hace un tiempo, en un espacio de la casa que hay, donde ellas tienen un buen espacio para jugar. Ahí juegan, pero se cansan. Juegan a la escuela, pero se cansan. Así les extrañarán que están jugando. Hacen muchas manualidades, las he puesto a hacer bastante manualidades y hacer cosas como que de descubrir cositas en la casa, cosa que implica que yo también me tenga que cansar. O sea que en estos momentos me he vuelto la profesora de mis hijas, para enseñarles cositas. Lo veo como un tiempo como chévere, como... No es como unas vacaciones que tú viajas o que tú haces algo y empiezas a ver gente. Es como un tiempo más en familia, veámoslo así. Aquí
sacaron una ley esta semana que desde el 15 de marzo se cancelan todos los matrimonios. Es que les voy a leer un poquito acá. Estoy aquí mirando la pantalla de mi computadora y los voy a leer. Dice que por tema de seguridad pública, el Departamento de Economía y Desarrollo cierra todos los cines, los parques de diversiones, los áreas de juegos para niños, los centros de juegos electrónicos, gimnasios, los campos de primavera que tienen licencia en Dubái. Y todas estas actividades públicas están canceladas. Ya la semana pasada cancelaron un tour de ciclismo, cancelaron muchos eventos como conciertos, ferias y todas esas cosas las cancelaron. Hasta ahora todavía está abierto Global Village, no sé qué irán a decir sobre ese lugar, pero yo veo que casi nadie está yendo. Empezando desde el 15 de marzo, estos establecimientos estarán sujetos a inspecciones para verificar que cumpla la norma y que no estén abiertos. Entonces, imagínense, ya empezó a quedarse la gente más en la casa. El 15 yo fui a hacer mercado, porque necesitaba hacer mercado de algunas cositas no perecederas que yo compro cuando tengo el dinero, las compro y las guardo para así, cuando no esté el dinero tan abundante, pues las tengo en la casa. O sea que salí a comprar arroz, sal, granos, algunos enlatados en caso de emergencia, comida congelada como pollos y esas cosas que estaban en oferta. Me fui a comprar todo eso y el supermercado estaba llenísimo. Yo voy a un supermercado que queda muy cerca de acá, que es nuevo relativamente. El centro comercial solamente está ese Carrefour, ese supermercado y unas dos tienditas, casi nadie va. Y yo fui y eso estaba llenísimo. Cuando fui a hacer mercado, estaba demasiado lleno. Eso sí que estaban los trabajadores desinfectando todos los carritos. Ellos apenas traían los carritos de fuera donde la gente los deja en el parqueadero, empezaban a desinfectar. Nosotros fuimos todos y andábamos con tapabocas y guantes de látex, todos. También el 14 salió una ley que inmediatamente todas las discotecas tenían que cerrar. O sea, el 14 ya las discotecas no podían abrir porque iban a ser multadas. Así que imagínense toda esa gente que trabaja en discotecas, toda esa gente que vive del entretenimiento, toda esa gente que trabaja en cines y eso. Esa gente está, pues no se sabe cómo ha pasado, si han trabajado, si les están pagando los sueldos. Pero ¿cómo les van a pagar los sueldos si las mismas personas no están haciendo el dinero para pagar la misma empresa? Pues bueno, esto está enloquecido. Algunos almacenes ya cerraron. La empresa Apple, que es la de los computadores Mac y los iPhone, ya cerró desde como el 12 de marzo. Ya cerraron, ya decidieron que iban a cerrar y que le iban a dar a sus empleados ese mes. Es una empresa que tiene mucho dinero y pues pueden darse ese lujo. Pero hay muchas empresas que empezaron a cerrar. Hay muchos almacenes que empezaron a cerrar. El mall chino está vacío. Yo no he ido por allá porque la verdad no he necesitado y pues tampoco voy a arriesgarme. Y salen a las calles y encuentran a la gente con guantes y con mascarillas puestas. Entonces pues la gente anda súper asustada. Aquí la gente está en pánico. Ya han visto las noticias de Italia, las noticias de España, hace como 3 días también Alemania. Entonces la gente está demasiado asustada y está reaccionando extremadamente. Les voy a compartir unas fotos que han compartido en un grupo de Facebook donde yo estoy, no las he tomado yo. Los almacenes y cómo tienen las estanterías vacías donde va el papel higiénico. No sé por qué todo el mundo está comprando papel higiénico, cómo se pueden lavar, bueno, el arroz, el aceite, la sal, los limpiadores, los desinfectantes, el antibacterial, todo eso está agotado, el alcohol no se consigue. La gente entra en pánico, entonces no es tanto el miedo que uno tenga, sino el pánico que la gente le pone y eso lo pone uno peor porque incluso si uno está lo más tranquilo, uno ve a la gente paniqueando y uno se paniquea porque eso como que se pega. Pero bueno, como les dije, los matrimonios y las reuniones están canceladas. Yo estaba invitada para un matrimonio el 20 de una amiga colombiana que se casa a su hijo y pues me llamó hace como 3 días y me dijo, me mandó pues la circular donde dice que está cancelado. Tenía un desayuno de una muy buena amiga mía esta semana de cumpleaños. Tuvimos que cancelarlo a pesar de que solamente somos 10 personas. Pero pues la cosa de estar en contacto en restaurante y todo. Además que puede que cuando yo suba este video los restaurantes vayan a estar cerrados. Porque dicen que lo próximo a cerrar son los restaurantes. Abu Dhabi cerró antes que Dubai. Abu Dhabi cerró la mezquita más grande que ellos tienen. Que es un centro turístico. Eso lo cerraron. Cerraron los restaurantes ya, cerraron todo,
Todo, ya eso está cerrado en Abu Dhabi. La gente le han aconsejado que se queden en casa, empiecen a quedarse en casa así, al menos por 2 a 3 semanas para ver qué pasa con el virus. La gente está deseando mucho que llegue el verano porque dicen que después de los 27 grados el virus no sobrevive. Todavía aquí estamos, aunque hoy había 34 grados, pero bueno, el clima está jugando mucho y aquí usamos mucho aire acondicionado, así que no es mucho que se sienta el calor dentro de la casa. Y bueno, como es de esperarse, la economía va cayendo. Vamos a esperar que esto pase para que vuelva a subir. Aquí en la casa no vamos a salir. La chica que me ayuda en la casa ya sabe que no puede salir, que se tiene que quedar aquí en la casa, al menos por estas 2 semanas que nos dijeron que esperáramos, estas otras 2 semanas, 2, 3 semanas, y bueno, ya puede tomar su día libre, que hace todo el día durmiendo en el cuarto. Ella lo entendió muy bien. Hay personas que no lo entienden tan bien. Aquí al papá tiene que salir a trabajar, a él sí le toca todavía porque a él no le han dicho que puede parar, y pues si no trabaja no gana. Entonces pues él sí está saliendo, y bueno, estamos tomando las precauciones de desinfectarse y todo antes de entrar a la casa, de bañarse. Eso es lo que están haciendo la mayoría de las familias cuando los papás trabajan. Al momento de regresar entran, se lavan, se desinfectan y luego saludan a sus hijos y luego hacen sus cosas. Eso les cuento, chicas. Le contesto por medio de video porque me estaban preguntando algunas amigas. Entonces dije, vamos a contestarles de una vez en video para que otras personas que me preguntan también puedan pues acceder a la información. Nada, chicas, decirles que pues si en sus países están pasando por lo mismo, si ya las autoridades empezaron a decirse que se queden en casa, quédense en casa. Miren, a veces duramos días que no salimos de nuestra casa. Las que somos mamás o trabajamos desde casa, duramos a veces más de una semana que ni siquiera salimos. Tratemos de pasar más tiempo con nuestros familiares que tenemos en casa, con nuestros hijos, ya que están acá en estos momentos. Hacer actividades diferentes, jugar, hacer manualidades, mojarse, jugar con agua en el patio, si tienen algún patio. Listo, que vean más televisión. Yo no soy partidaria de que mis hijas vean mucha televisión, pero en estos días me ha tocado. Cuando quiero una hora de descanso, las pongo a ver una película o algo, o las dejo jugar con su tableta, que ya solamente estaban permitidas a jugar con tabletas 2 veces a la semana, que eran los viernes y los sábados, 1 hora cada día, 1 hora y media máximo. Ahora me toca dejarlas jugar más porque el día se me hace largo y a veces tengo que hacer algún trabajito, alguna cosa, y me toca pues dejarlas. Están jugando más, están pasando más tiempo juntas. Si están peleando, si estamos peleando más, estoy gritando más. Pero bueno, esto es lo que debemos tomarlo como un tiempo para estar en casa, como para descansar un poquito, para extrañar más al otro, a los amigos y todo, y extrañar los abrazos, y recapacitar y pensar en cuántos abrazos, cuántos besos dimos sin sentir y ahorita estamos necesitando o estamos extrañando esos abrazos de las personas queridas, ¿cierto? Cuídense, cuídense mucho. Sabemos que las personas mayores son más vulnerables. Cuidemos a nuestras personas mayores. No queremos que lleguemos a un momento en que en un hospital tengan que escoger entre quién vive y quién no, porque las máquinas no son necesarias, porque los cuidados no son necesarios. Evitemos lo que pasó, por ejemplo, en Italia. Mi mejor amigo vive en Italia y él me dijo, Pierre, aquí habían poquitos casos y le dijeron a la gente que se quedaran en casa. La gente no se quedó en casa y ahora hay muchísimos, hay muchas personas muertas, y esto se pudo haber evitado si prestamos atención. Así que si en tu país les empiezan a decir quédense en casa, no cuesta nada. Vean más televisión, yo qué sé, encuentren maneras, hagan un curso por internet, vean videos, estudien, léanse un libro, tómense ese tiempo para ustedes, háganse más mascarillas en el cabello. Yo estoy que me hago en estos días bastante mascarillas. Si pueden darse cuenta, yo me hice el Big Chop hace 2 meses, me corté el pelo bien cortico, ya empezó a crecerme. Ya este se me ve larguito, así cuando me lo corté se me veía más poquito, y acá me lo había dejado demasiado corto. Y estos días he aprovechado para hacerme mascarillas en el cabello, para hacerme mascarillas en la cara, para ser exfoliante, para hacer mis productos naturales. Y bueno, voy a aprovechar, les prometo que voy a aprovechar para grabar más videos en cuanto me organizo un poquito con lo de las niñas. Pero bueno, vamos a grabar más videitos, vamos a hacer más cositas. Déjenme sus peticiones y de verdad, cuídense mucho, cuiden a sus mayores, cuiden a su familia, cuiden a sus niños. De verdad, esto no es para jugar, tampoco es para que estén gritando y entrando en pánico, ¿no? Porque el pánico puede matarte más que lo que te va a matar el mismo virus, o puede enfermarte más de lo que te va a enfermar el mismo virus. Simplemente escuchen, sigan las instrucciones de sus organismos de salud, sigan las instrucciones de los médicos, sigan las instrucciones de las autoridades de su país, y cuídense, cuídense, que van a ver que esto no puede durar por siempre. Ya la cura debe estar a la vuelta de la esquina. Hace 3 días dijeron que había una vacuna, vamos a esperar en ella a ver si es verdad o si es solamente que están hablando, porque
así como en cualquier otra situación, en cualquier otro momento, hay mucha gente que habla, y a veces lo que más lo enferma a uno es lo que habla, y a veces llega mucha información que es errónea. Yo espero que de verdad hayan encontrado la cura. De todas maneras, mientras tanto, mientras se pueda acceder a ella, mientras puedan hacerla, pues cuidémonos, cuidemos a nuestros hijos, a nuestros adultos, pasen más tiempo en familia. Si están en la casa, están encerrados, hay una razón para eso, para todo hay razón en esta vida. Este es el momento en que podemos estar más unidos a nuestra familia, más unidos a las personas que queremos. Eso es lo que nos toca hacer por ahorita, esperar que esto mejore, que esto sea un respiro para el planeta. Por ahí están diciendo que las producciones en masa de las fábricas han parado, que eso es bueno porque la gente está respirando mejor. Esperemos que esté todo lo malo, dentro de todo lo malo hay algo bueno, y esperemos que lo bueno de esta situación salga a flote y que sea favorecedora para todos. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones, muchísimos besitos y que se cuiden mucho.